Perfecto. 2, 3, 4, 5. Ok, chicos, muy buen día a todos. Vamos a empezar la clase. En la plataforma de Classroom tienen tarea. Algunos ya vi que ya entregaron la tarea, ya subieron al link la investigación. Para los que no lo han visto, pues obviamente les encargo que realicen la investigación. ¿No tuvieron dudas con la tarea? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí me escuchan todos? Okay, muchas gracias, Jackie. Gracias, Coral, Elisa, Juan Luis. Ok, entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en la clase anterior. Ok, empecemos a ver cuestiones de la inversión extranjera directa. Vimos para qué sirve, en qué estados, qué es lo que compete la inversión extranjera directa. Y de hecho también vimos algunos de los productos o servicios donde no incide directamente la inversión extranjera, aquí en México hablando específicamente. De hecho nos quedamos en esta parte, en la cuestión de acuerdos internacionales de inversión. Entonces, nos decía que los acuerdos internacionales, obviamente son acuerdos en materia de inversión extranjera, que estaban diseñados para promover y proteger la inversión de los extranjeros en nuestro país y la de los mexicanos en el extranjero, con lo que contribuyen al establecimiento de un clima favorable para hacer negocios. Esos acuerdos contemplan la posibilidad de recurrir a mecanismos de solución de controversias entre estados o entre inversionistas y el estado. Es una forma de regular a las personas que invierten en nuestro país, hablando específicamente, y en este caso también para que el clima que se dé en esas cuestiones de inversiones, en esas cuestiones financieras, obviamente sea favorable para ambas partes, para que no surjan disputas entre ellos mismos. Aquí tenemos como ejemplo, en este caso, algunos de los muchos acuerdos que tenemos comerciales con diferentes países, desde cuándo se firmó, cuándo se dio de alta en el Diario Oficial de la Federación. Recuerden que para que se dé estipulado como que ya está en vigor, como que entró en vigencia, siempre deben de, el gobierno federal debe de, en este caso, debe de dar la autorización primero de que ya se firmó, de que ya está el acuerdo y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Una vez estando en el Diario Oficial de Federación, obviamente ya entra en vigor como una nueva, ya sea reforma, ley o un tratado, en este caso que esté actualmente en vigor. Tenemos tratados con América Latina y con el Caribe, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo y hasta cuándo entraron en vigor? Tenemos también con Asia, países específicamente China, Corea, India, Singapur. ¿Desde cuándo se firmó? Cuando entra en vigor, en este caso cuando se publicó en el DOF y cuando entró en vigor. Tenemos en cuestiones tratados comerciales también
tenemos con Europa, Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Islandia, Italia, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿desde cuándo se firmaron? ¿Cuándo se dieron, en este caso, oficiales en el diario oficial? ¿Y cuándo entraron en vigor? Ejemplos tenemos muchísimos en ese aspecto. Obviamente son acuerdos, son tratados y obviamente pues no pasamos por alto el tratado principal que tenemos, que es el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, Canadá y nosotros como país. Ok, aquí tenemos una pequeña gráfica, cómo ha sido la inversión extranjera, en este caso en México. Tomamos como base, en este caso, desde 1995 hasta el 2012. Entonces, ¿cuáles son los puntos más relevantes que se dieron de inversión? Estamos hablando en millones de dólares. En el 2001, obviamente, rebasó la tasa promedio, rebasó la media, hasta llegar a los 30 mil millones de dólares. Entre el 2007 y 2008 también rebasó, en este caso, la tasa promedio, hasta llegar más arriba de los 30 mil millones de dólares. En este caso, aproximadamente serían como unos 32 mil millones de dólares. Y lo más bajo, si ustedes checan cómo va, en este caso en el 95, cómo estábamos, 10 mil millones de dólares. Obviamente, conforme fueron avanzando los sexenios, fue incrementando. Encontró una estabilidad, otra vez un pico a la alza y realmente otra vez una baja y posteriormente bajando de 15 mil millones de dólares hacia abajo que va la pendiente. Obviamente debemos de checar, en 95, aquellos años, pues estaba Salinas de Gortari como presidente de México. Entre 2007 y 2008 aproximadamente debería haber estado Vicente Fox, 2012 Calderón. Entonces ahí realmente en ese aspecto se vino a la baja la inversión extranjera. Eso nada más para darnos cuenta cómo ha ido, se ha ido creciendo o ha ido disminuyendo la inversión extranjera en México. Ok, tenemos la IED, que es la inversión extranjera directa. En este caso nos dice que es una tercera fuente de divisas del país. Acuérdense que hay indicadores macroeconómicos que nos indican cómo es la estabilidad, obviamente financiera, cómo es la estabilidad económica de nuestro país. Y uno de ellos es la inversión extranjera, es la tercera fuente de divisas del país. Hay otros como la tasa de desempleo, las importaciones, exportaciones, Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto y las remesas. Obviamente las remesas no deberían de ser, obviamente, una fuente de indicador macroeconómico para nosotros como país, pero pues así lo es. Entonces quiere decir que dependemos de lo que nos envían los paisanos que están trabajando específicamente en Estados Unidos, que es lo más fuerte, lo envían a México. Entonces entra dinero directo por esa parte de Estados Unidos y es un indicador macroeconómico para nuestro país cuando no debería de serlo. Aquí nos dice que después de 2 sexenios de haber ocupado el primer lugar en la generación de divisas para el país, la inversión extranjera directa pasó al tercer sitio durante el régimen de Felipe Calderón, que es como veíamos en la gráfica, con la captación de 130.036 millones de dólares. Es decir, 8% menos que en el gobierno de Vicente Fox. En el 2012, la inversión extranjera directa ascendió a los 12.659 millones de dólares, la cifra más baja en 16 años, que representó una caída del 34.9% con relación al monto preliminar de 19.439.8 millones de dólares del 2011. Obviamente, todos estos datos vienen directamente en la página de la Secretaría de Economía.
Parte de la disminución se debió a que el cuarto trimestre del año, o sea, pasado ese de Calderón, se registró una fuerte caída de inversión como consecuencia de la venta de acciones del Banco Santander vía la Bolsa de Valores de Nueva York por un valor de 4.106 millones de dólares. Entonces, recuerden que ya bancos realmente ya no tenemos nacionales, el único banco nacional es Banorte. Todos los demás tienen inversión extranjera. El otro que quedaba, que ya se fusionó, y lo platicábamos en la clase anterior, es Banamex, ahora es Citibanamex. Entonces, obviamente Santander invierte aquí, tenemos el Banco Santander, que es español. Entonces, eso, como estar en territorio, está actuando en territorio nacional, pues obviamente todo lo que haga dentro de la bolsa de valores, a nivel internacional hablando, pues nos repercute directamente. Pero no nada más repercutió en el gobierno de Felipe Calderón esas cuestiones, también repercutió y gran parte tuvo la razón, eso fue la inseguridad. Entonces muchas de las empresas decidieron, obviamente, retirar sus inversiones en México y muchas de ellas, obviamente, pues regresaron a sus países de origen. Otra cuestión muy importante a la que están volteando a ver muchos países como inversión directa en México es la energía. Es un atractivo de México para invertir y más que nada, obviamente Estados Unidos es el mayor interesado en esa cuestión. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos recomendó a empresarios de su país invertir en el mercado mexicano de energía, donde estimó que las ventas de equipos y servicios relacionados con ese sector fueron 11.350 millones de dólares desde el 2013. Obviamente Pemex depende mucho ahora de productos y servicios importados y se espera que continúe haciendo grandes inversiones en desarrollar reservas en aguas profundas, tanto como la extracción avanzada de campos maduros en tierra. Anteriormente lo habíamos comentado y lo estamos viendo, obviamente actualmente, que Pemex depende ya de muchas cuestiones de mano de obra extranjera, productos, maquinaria. No tenemos la suficiente infraestructura como para expropiar, obviamente, petróleo en aguas profundas. Y estamos cayendo en la necesidad de que mano de obra extranjera e inversión extranjera, pues tengan que venir en ese aspecto a expropiar lo que nos correspondería a nosotros realmente. Obviamente nos dice como oportunidades presentes, se recomendó la exploración de 53 pozos en Chicontepec, en Veracruz, con una inversión de 530 millones de dólares, y la construcción de 40 plataformas costa afuera en el Golfo de México, que suman un costo de 1.000 millones de dólares. Obviamente ahí tenemos una imagen medio burlesca, donde tenemos la mano de obra mexicana, nos dicen que pues nos van a ayudar a sacar nuestro tesoro y tenemos empresas de patente estadounidense, Texaco, Móvil, Exxon, Shell, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Si ellos expropian nuestro petróleo, pues la ganancia realmente se va a quedar con ellos. Hoy en día es lo que se le critica más al presidente de México, que está invirtiendo mucho dinero realmente, obviamente está invirtiendo dinero bueno al malo, porque Pemex está en caída, está en declive realmente, no estamos solventando, no está solventando absolutamente nada de la cuestión. Ni ellos mismos son autónomos en la cuestión de maquinaria, de expropiación de potros y de pozos petroleros en este caso, y no se puede solventar, obviamente, con las finanzas de todo el país, con los impuestos de todo el país, no podemos solventar una empresa que realmente no nos va a dar ningún beneficio. Pero en este caso el presidente sigue empeñado en que realmente sí nos vamos a dar un beneficio y sigue empeñado en rescatar a Pemex, obviamente pues de ese fondo donde está. Otro rubro importante dentro de la inversión es la inversión automotriz, que obviamente ha ido rompiendo récords. Las empresas automotrices han estado
invirtiendo directamente en nuestro país a partir de desde el 2013. Obviamente sumaron 3.204 millones de dólares. En ese año rompieron obviamente los estándares establecidos. Pero ¿a qué se debe esto? Nos dice que los bajos costos laborales es algo importante. Entonces están aquí no nada más simplemente por invertir, sino porque aquí tienen bajos costos laborales. O sea, la mano de obra es barata, tienen materia prima, obviamente a su alcance y también es barata y tienen muchos beneficios, en este caso al venir a invertir dentro de nuestro país. Nos dice que el acceso libre de aranceles a mercados por más de 1.000 millones de personas, en este caso, una localización geográfica privilegiada y un incremento de la productividad en el sector han elevado los flujos de inversión extranjera directa en México hasta alcanzar un récord en el último año. Por ejemplo, nos pone a Audi, anteriormente pues, la única compañía automotriz que existía era la Volkswagen, que es empresa alemana. Después vino Audi, construyó su primera fábrica en Chiapas. Es Chiapas, no Chiapas, Chiapas la situación geográfica hay una parte de Puebla que se llama Chiapa, con una inversión de 1.300 millones de dólares, donde se arma el Q5 Sub. Entonces, a su vez, BMW mantiene negociaciones también para posiblemente establecer una planta con una inversión de 1.500 millones de dólares en México, donde se ensamblan los modelos de la serie 1 y la serie 3. Ese es el proyecto también que BMW va a invertir dentro de territorio nacional. Entonces ya tendríamos tres plantas, BMW, Audi y actualmente pues la que siempre ha estado, la que tiene años, que es la Volkswagen en Puebla también. Entonces, ¿por qué dirán ustedes? La Volkswagen también está en Puebla, Audi también está en Puebla, porque pues obviamente ahí tienen una parte muy accesible para el puerto de Veracruz. Está Puebla, obviamente está el centro, ubicado geográficamente al centro de nuestro país. Es muy fácil salir al puerto de Veracruz, que es el más cercano que tiene Puebla, para de ahí, en este caso, importar o exportar material, o en este caso también podemos exportar ya producto terminado, los automóviles o partes, como los dice aquí, que se construye. Y también tienen alrededor, la zona geográfica es del material, obviamente pues no padece ninguna forma indirecta que les puede limitar en cuanto al material que ocupan ellos tampoco. Entonces, por eso se centran en la parte obviamente céntrica de nuestro país. Algunas empresas que han invertido más en México hasta el año 2019. Tenemos la Gulf Corporation, que es una empresa canadiense. Tenemos la Ford de Estados Unidos, aunque se ha invertido, pero ya últimos años, en este caso también, ya se ha estado retirando en cuestión de franquicias. Se está re retirando a Estados Unidos, ha regresado a casa, como le dicen. Tenemos Walmart, una empresa también de Estados Unidos. Tenaris, Tamsa, una empresa italiana, Grupo Carso, que es un grupo, este grupo es el grupo de Carlos Slim, que es de México, Telmex, de México también, es igual, es propietario Carlos Slim. Tenemos Nissan Mexicana, empresa japonesa, Acciona Energía Española, Chrysler, empresa estadounidense, la Volkswagen alemana, Grupo Modelo, es mexicano, OHL español, General Motors, Mitsubishi, Soriana, Holcim, Apasco también, que es Suiza, Bombardier canadiense, tenemos el grupo FEMSA también mexicano, Pirelli, en cuestión de llantas, italianos, Intel, en cuestión de procesadores, es empresa americana, OmniLife. El grupo Safran de Francia, Praxair y en este caso Gran Coral de España. Son de las mayores empresas que han invertido en nuestro país hasta el año 2019.
19, que fue el año pasado. No sé si quieren aportar algo al respecto del tema, quieran opinar, tengan alguna duda, algún comentario, chicos. Nadie, ninguno. Parece que también se toma participación en la clase. Ok, continuamos. ¿Qué importancia tiene la inversión extranjera en México? ¿Por qué es importante? Aquí nos dice que la inversión extranjera directa en México ayuda a contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. Obviamente, si tenemos más inversión extranjera, pues nos vamos a desarrollar como país. Vamos a seguir creciendo. Es flujo de efectivo, fluidez económica en ese aspecto. Y también, obviamente, pues nos da infraestructura, nos da tecnología y en este caso, en cuestión de energías, pues obviamente ocupamos ya realmente la infraestructura de otros países para poder nosotros seguir creciendo como país en cuestión de petróleo. Ya no somos autosuficientes en ese aspecto porque pues obviamente no tenemos ni el dinero ni la infraestructura para seguir expropiando, como ya se viene obviamente hablando desde hace años en aguas profundas también. Entonces, por eso, en el sexenio anterior de Peña Nieto, en este caso también, obviamente, se planificó una reforma energética para esa situación, de que obviamente de eso se encargara ya las empresas extranjeras, que ellos se encargaran realmente de expropiar. Obviamente, pues no por ende se va a pasar por alto que tienen que pagar una rentabilidad por estar utilizando, estar trabajando dentro del suelo mexicano. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Ninguno. Para proseguir en el siguiente tema. ¿Todo bien, Juan? Entonces. ¿No hay comentarios, chicos? ¿O es muy temprano para ustedes o están muy callados? Tengo el sueño. Ok, vamos a proseguir con el siguiente tema. Vamos a hablar sobre aspectos, en este caso de la inversión extranjera directa, que corresponde. Vamos a adentrarnos un poquito más al tema. Vamos a ver también las cuestiones legales, porque pues, obviamente hay una regularización en ese aspecto. No todo es nada más venir e invertir a nuestro país, ¿no? Hay leyes que lo regulan, en este caso, y hay que respetarlas por parte de los países que vengan a invertir o por parte de las personas que lleguen a invertir a nuestro país. Vemos algunos aspectos básicos de la inversión extranjera directa. Tenemos primero y antes que nada la intensificación de la competencia internacional derivada del mundo como un gran mercado. Obviamente lo venimos diciendo reiteradamente, el que tengamos inversión extranjera obviamente nos da competitividad hacia el mundo, nos sube nuestra economía también y podemos competir con grandes países en ese aspecto. Trae transformaciones productivas y socioeconómicas a diferentes niveles, tanto regional, nacional e internacional.
Según eso nos dice Pachinberg, ese tema está expuesto desde 1983, de 1988, en este caso empezó desde 1530. Otra cuestión muy importante es la competitividad. Si tenemos nuevas formas de producir, si tenemos inversión, si tenemos flujo de efectivo, pues obviamente va a relanzar y nos va a hacer más competitivos como país. Entonces va a ser una habilidad para exportar, el uso eficiente de factores de producción, incremento de la productividad. De eso nos habla Hayek hasta 1991 y empezó en 1947 en ese aspecto. ¿De qué se trata la inversión extranjera? Adquisición de activos en el extranjero por parte de los ciudadanos de un país. Y hay dos tipos: inversión de cartera financiera o inversión directa. ¿Cuál es los medios de adquisición o los medios de invertir? Ya sea por depósitos bancarios, por letras gubernamentales, por valores industriales, en este caso, o equipo de capital también. No simplemente es dinero en efectivo. Tenemos algunas causas y efectos de los movimientos de capital entre los países. ¿Qué es lo que ocasiona esto? ¿Qué es lo que ocasiona que un país le preste a otro, que un país invierta directamente dinero en otro país que pues obviamente pues, lo necesita? El primero de ellos, el primer causa y efecto es el aspecto microeconómico. De hecho, ya lo platicábamos en la clase anterior. Eso está relacionado con las expectativas y organización de las empresas. Obviamente, entre más flujo de efectivo haya, más fluidez de dinero y entonces en este caso pues hay más oferta de bienes y servicios y hay más demanda de los mismos también. Entonces, incide directamente. Oye, vamos a ir con mi abuela. Ahorita, como a las 2. ¿Vale? No, mi abuela Ana. Porque dice mi tío José que quieren hacer mole. Que para celebrar, ¿no? Así, gente que me dice así. Priscila, cállate. Listo, Priscila. Gracias. Ok, entonces el primer aspecto era el aspecto microeconómico. Entonces ya lo platicamos. El segundo aspecto es el aspecto macroeconómico. ¿A qué nos referimos con esto? Son aspectos vinculados al comportamiento económico general del país, a la regulación y tratamiento jurídico que se les otorgue en ese aspecto. Entonces, ya lo hemos venido viendo, ya lo hemos venido platicando en ese aspecto, ya se ha venido explicando. El macroeconómico obviamente tiene que ver importaciones, exportaciones, Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, la inversión extranjera como tal también. Obviamente las remesas, las divisas, en este caso también las reservas económicas que tenemos como país, todos esos aspectos son macroeconómicos. Entonces, ¿a qué nos ayudaría o qué nos beneficiaría o qué causaría como efecto inmediato el que un país venga a invertir en otro? Pues obviamente nos ayuda económicamente primero, después como infraestructura. Si nos ayuda directamente en manufactura, podemos implementar nuevos factores de producción, nuevas formas de producir, más eficientes, obviamente, a lo mejor con menos costo y obviamente nos va a tener más rentabilidad en ese aspecto, más utilidad. Y también, por lo tanto, obviamente podemos dar más barato y ser más competitivos en ese aspecto, no olvidando por ello, no pasando de alto, obviamente, la calidad de cada uno de los productos. Una tercera causa o tercer efecto son los factores de certidumbre y seguridad en la función de las externalidades políticas y sociales que puedan surgir también. Obviamente, todo está regulado por organismos internacionales y por organismos nacionales también. Entonces, todas las cuestiones políticas, obviamente, debemos de tener una buena relación política con los países que vengan a invertir. Es muy difícil que nosotros invertamos. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos, obviamente, la fluidez económica como otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo regular, siempre van a invertir a nuestro país. Obviamente tenemos los recursos necesarios,
tenemos la geografía esencial como país, tenemos la mano de obra también, tenemos territorio, parte de infraestructura también que a otros países, pues obviamente les es benéfico. Entonces, ¿por qué un país viene a invertir a otro? Lo hemos comentado. Antes que nada, porque le va a ser redituable, va a sacar un beneficio de eso. Obviamente, tenemos mano de obra barata, lamentablemente así es. Tenemos los recursos, utilizan los recursos de nuestro país. Y pues a ellos, obviamente, les es redituable porque pues producen con menos costo y siguen dando al mismo precio y obtienen más utilidad en ese aspecto. Dentro de los aspectos microeconómicos, las empresas deciden utilizar su capital en el país donde ubica su casa matriz o hacer uso de él en otro país, guiado por la tasa de ganancia y otros factores que ayudan a su movimiento internacional, relacionado con la caracterización de las empresas multinacionales y la explicación de su comportamiento. En este caso, Dunning, John Dunning, 1995, y Himmer, en 1939, y Capes, en 1971. Todo esto lo ven a raíz de un nivel de organización industrial. Y Dunning nos aporta un modelo, se llama un modelo de enfoque ecléctico o paradigma OLI, así se denomina. En este caso, ¿a qué se refiere el enfoque OLI? O el paradigma OLI. Primero, la O son ventajas específicas en propiedad de la empresa. Significa, la O es Ownership Specific Advantage. Entonces, ventajas de la propiedad de la empresa. Siempre que vaya a sacar una ventaja la empresa que va a invertir en otro país, pues obviamente le va a traer ganancias en ese aspecto. Luego viene la parte de la L, que es Localization Specific Endowment, que es la localización de los países destino de la inversión extranjera directa. Obviamente, ¿vamos a sacar una ventaja? Sí, ya lo estipulamos en el primer apartado. Segundo, vemos la localización, ¿dónde, en qué país vamos a invertir nosotros con nuestro excedente? Y por último, tenemos la I, que es la internacionalización del proceso productivo, llevando a cabo, en este caso por la empresa, internalización advantage. Entonces, producimos en un país, por decir, no sé, Alemania, con su representación de la Volkswagen, produce de una forma en su país, ven la oportunidad de llevar su manufactura, en este caso la trajo a México, obviamente iba a tener una ventaja. En segundo, eligió a México por locación, en este caso localización específica para invertir, de un país aprovechable, buena infraestructura, buena geografía, buena mano de obra y barata también. ¿Y qué es lo que hizo? Trajo su forma de producir, trajo sus fábricas y produce en este caso en México. Entonces, internacionaliza el proceso productivo. Es a veces muy, muy difícil en ese aspecto, sí, para algunas empresas de gran magnitud. Esto obviamente pues se tiene que trasladar a empresas muy grandes y obviamente pues sí necesita una inversión extranjera muy fuerte. Lo vemos más factible y lo hemos visto normalmente, y no nada más en México, en muchos países del mundo, lo vemos más que nada en las franquicias, este aspecto del enfoque ecléctico OLI o el paradigma OLI, lo vemos en las franquicias, lo vemos en cuestiones de empresas extranjeras como McDonald's, como Burger King, empresas de café, empresas de supermercados como HEB, como en este caso Walmart, como Sam's. Entonces, es un poquito más factible porque
no vienen ellos, en este caso no vienen a producir tanto en masa. McDonald's, por decir, trae sus, obviamente, sus formas de producir. Obviamente utiliza franquiciarios en el aspecto del territorio nacional y en otros países. ¿Y qué es lo que hace? Pues simplemente comparte su modo de producción. Entonces, el modo de producción debe de ser exactamente lo mismo. Pero no viene y abre una fábrica directamente. Es en menos, en menor escala, por eso les es más factible en ese aspecto. En la parte de la frontera, pues obviamente, cuando llegan maquilas nuevas, entonces ellos sí traen un poquito de modo de producción, entonces la inversión es un poquito más, más grande en ese sentido también. Pero como lo vimos anteriormente, cuando hubo conflictos de seguridad con el sexenio de Felipe Calderón, pues así como traen sus inversiones, también muchas de las fábricas en la frontera también se relegaron o dejaron por ende su infraestructura y se fueron a sus países de origen por la inseguridad que había en ese momento. Entonces, no hay que perder de vista el enfoque OLI, porque a raíz de eso les voy a poner una tarea en Classroom. El esquema OLI consiste en explicar los beneficios y ventajas que obtienen los inversionistas y las empresas al instalarse en otros territorios a partir de la propiedad sobre patentes, marcas, técnicas, etcétera, etcétera. Hay una inserción al mercado vía abastecimiento interno o un abastecimiento externo también. Obviamente tenemos una esquemita en la parte que nos representa X y Y, por una parte las X por integración vertical haciendo uso de sus ventajas de la propiedad, por una parte la Y por integración horizontal cediendo concesionando en este caso dicha propiedad con la finalidad de enfrentar los cambios e imperfecciones del mercado. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda antes de que se nos corte esta primera transmisión. Les encargo, no olviden de poner su nombre por chat, de favor, chicos. Ahorita les mando la invitación para la segunda clase. ¿No tienen dudas ni ningún comentario?